El Consejo de Participación Comunal llevó a cabo el tercer foro este viernes, donde se analizaron los factores que influyen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas y las estrategias de mejoramiento que se pueden aportar para el desarrollo educativo. La actividad se realizó en la Sala Ojochal de la Dirección Regional de Educación en Pérez Celedón. Para ello tuvieron expositores con mucha experiencia en el país. Hoy estamos realizando el tercer foro de participación y reflexión social. En este caso, hemos escogido lo que es la matemática como tema principal, en realidad los factores que influyen en el proceso de aprendizaje de la matemática y las estrategias de mejoramiento, ese es el tema del foro. Y hemos querido invitar a diferentes profesionales. Gracias a Dios tuvimos la dicha de contar con personalidades de universidades, de la Universidad del Tecnológico, de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, adicionalmente con también dos expositores de acá, de la Dirección Regional de Pérez Celedón, un profesor y la asesora de matemática. La intención es trabajar de una manera más articulada para que las matemáticas no se conviertan en un obstáculo para los estudiantes y no se dé la deserción, sobre todo en el colegio. Determinar qué factores están influyendo negativamente en el aprendizaje de la matemática y qué medidas, es lo más importante, de mejoramiento podemos plantear el día de hoy a través de lo que expongan estos profesionales en el tema, para tratar incluso, ¿por qué no dar una propuesta hasta el mismo Ministerio de Educación Pública para que lo consideren? En realidad, la matemática siempre ha sido un elemento, obstáculo, llamémoslo así, para los estudiantes en el aprendizaje, es la materia que más les cuesta, que por diferentes razones, factores están influyendo para que nuestros muchachos pues no salgan lo mejor preparados en esta asignatura. El tema que estamos tratando son los factores que inhiben el aprendizaje de la matemática y estrategias de mejoramiento, o sea, el análisis de este foro nos va a permitir, en primer lugar, compartir algunas ideas de lo que están viviendo nuestros compañeros en las instituciones educativas, ya sea desde el punto de vista de los programas, desde el punto de vista de los estudiantes, de la administración, etcétera. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que no permite que nuestros estudiantes obtengan grandes o buenos resultados en la asignatura, en el nivel de aprendizaje? Aparte de eso, nos va a permitir establecer algunas estrategias para mejorar o revertir las situaciones negativas que estamos viviendo. En la Dirección Regional del MEP, la idea es buscar la manera de romper los miedos. Egresan del colegio en un décimo o duodécimo nivel y todavía le tienen miedo a la asignatura. Entonces, la idea es romper esos miedos con el análisis de los factores que los están afectando y las estrategias para revertir esa situación. De este foro se espera tener un análisis sobre la enseñanza de esta materia.